El ministro de Agricultura y Ganadería, Orestes Ortez, visitó el municipio de El Paraíso para realizar la entrega de silos metálicos para almacenar granos y otros materiales que son parte del ciclo de acopio de la agricultura. En el evento fueron entregados 240 silos metálicos, beneficiando a agricultores de los municipios de La Palma, San Ignacio y El Paraíso. Esto nos garantiza que nos ahorremos casi un 30% de pérdidas de post cosecha, porque la población tiene un lugar seguro, herméticamente bien trabajado, para proteger el grano. Los silos metálicos tienen la capacidad para almacenar 18 quintales de granos y los productores beneficiados podrán guardarlos de una forma segura. Han reconocido pues el trabajo de un agricultor, como dicen las personas, si no hay agricultores no hay comida. Además, el ministro recalcó que la seguridad alimentaria es uno de los principales retos que tiene el gobierno. Con esto busca mejorar la disponibilidad de alimentos en el país a través del fortalecimiento de la producción y la estabilidad de los precios. Este es un informe especial de Canal 29 de Omnivisión desde Chalatenango. Para Telenoticias 21, Celina Alvarado.